se mamó. Definitivamente no sé, hoy día sí ha sido el día redondo. No sé si habrá conectado el audio. ¿Pusiste el 7 y el 8 que dijo? Sí, ahí ya ahí estamos escuchamos. Ahí recién. Jennifer se ha comido, creo, ¿cuántos minutos? Tres minutos escuchándonos moviendo la boca. Nuevamente, buenos días, bienvenidos a todos a este programa Halftime de día viernes. Hoy tenemos Copa Libertadores, tenemos Campeonato Italiano de Fútbol, tenemos UFC y WWE. ¡Ah, se mamó! Ya, ¿tengo que repetir todo? Ya no tengo la clave para ver UFC el fin de semana. El sonidista se ríe porque sabe que no viene el lunes, viene el viernes y verlo. Vamos a empezar este Halftime de una forma entretenida, de una forma diferente. Como siempre lo decimos, es lo mismo, pero diferente. Entonces, vamos a empezar diferente. Oiga, ¿cómo le dice usted a su mamá? ¿Cómo lo trata su mamá a usted? Yo siempre, de toda la vida, de mami. No, su mamá a usted. Ah, no, sí, mi mamá a mí. ¿Cómo le dice? ¡Ay! Hijo, me dice Yair, pero no tengo un sobrenombre en específico. Mi mamá a mí me decía Terminator. Tengo un parecido bastante grande con Carlos Schwarzenegger. Pero mi mamá me cambia siempre. Yo solo de cabello podría comprarle que sea como Arnold Schwarzenegger. Luego me cambió, me decía príncipe, me decía después mi mamá. Ah, como el productor que no venía. Sí, príncipe. Yo ahora me hice ingeniero, no sé por qué, pero ahora me dice ingeniero. Señor Esteban Magín, buenos días, bienvenido. Así empezamos. ¿Cómo le dice su mamá a usted, señor Esteban Magín? Manacho. Así le dice su mamá, de cariño. Sí, Manacho. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, queridos televidentes. Es un placer que estén conectados con nosotros. Esperemos que este lindo programa les guste. Esto es para ustedes. Hoy tenemos UFC, tenemos el análisis de la Copa Libertadores de América. Tenemos el show de chiste al final. Y también tenemos las novedades del Club Sport Emelec y lo que se viene el fin de semana en la Liga Pro. Así es. Estábamos hablando, ¿cómo le dice? Manacho, solo eso le dice su nombre. Manacho. Bueno, con N. Sí, así le dice. No le exactamente. Dice nada más. Oiga, ¿saben qué? Vamos a preguntarle a la gente que nos está viendo. Mientras el sonidista va y saca un micrófono para el productor. Para el productor, que increíblemente hoy día se ha venido olvidando, no es increíble, pero se ha venido olvidando que ya había quedado el mismo, no ha traído su micrófono. Bueno, entonces, mientras le preparan el micrófono que está al fondo, está allí. Ha de ser porque no vino el día lunes y no vino preparado para hoy día. La práctica. No sé. Los micrófonos están ahí, sí, mire, no los ve. No, va a ser que el productor lo retaron en la casa, que por eso que está así. Sí, parece que sí. Bueno. Lo veo cabizbajo, Parece que lo han retado. Las prácticas presenciales parece que me le están afectando. Así parece, ¿no? Bueno, mientras tanto, vamos a preguntarle a la gente este tema de las mamás, ¿no? ¿Cómo le dice su mamá? Al más original, vamos a sortearle o le vamos a regalar al más original de lo que le dice, cómo le llama a su mamá de cariño. Al más original le vamos a regalar una orden de consumo de pollos El Fabri el día de hoy. Hasta el final del programa, manden los mensajes de cómo le dice su mamá y al más original, así de sencillo. Al más original le regalamos una orden de consumo para pollos El Fabri. Vean lo que dice Gracato, que se van a llegar los mensajes. Jennifer Estacio dice hola Jennifer. Freddy Tapia dice hola Freddy, ¿cómo estás? Bienvenido. Alejandro Navarrete dice buenas, saludos, aprovecho la pausa del trabajo para verlos y saludar. A mi buen amigo el chino Estefan, dice Fernando Segovia,
Saludos a la people de la Tarazana. Fernando, bienvenido. Un saludo. Espera un momento. Roberto Yaño dice que Estefan es una combinación de Macano con Duplén. ¿Dónde puso? Sí, no sé. ¿Dónde puso eso el señor? Más respeto para el licenciado porque es parte de esta clase productora. ¿Dónde lo puso? Que no veo. Aquí está. No, no, estamos inventando nada, señor. Ah, bueno. Jordi... Macarlupo. Macarlupo dice, buenos días, éxito, crack. Gracias, Jordi, bienvenido. Oigan, tenemos orden de consumo de pollos del Fabre el día de hoy. No se olviden. Al más original. Sería el apodo más original, ¿no? Sí, pero que no se anden inventando. Claro, yo necesito que sean sinceros y nos digan. Mi mamá me dice de esta manera. Y si tienen la razón por la cual les dice, perfecto. Sí, así es. Al más original, al apodo más original que dice su mamá, por ejemplo... Lo decía hace un momento, mi mamá a mí me llamaba un tiempo Terminator, luego ya me lo cambió por ingeniero, luego por príncipe. Hola. Entonces, al más original le regalamos una orden de pollo al pan. Nunca le dijo Cerecita, ¿no? No. Ah, bueno. Gracias a Colágeno Pro Duvita, el suplemento alimenticio que tu cuerpo necesita, aquí estamos. Vea, aquí está, nuestro producto de Colágeno Pro Duvita, ya se lo tomó. Hoy día sí se lo tomó el señor Maldonado, se le nota que se lo ha tomado porque está con más energía. Claro, cuenta con 4 presentaciones, mora, vainilla, frutos rojos y mora. Muy recomendado. Dos veces mora. Fresa. El productor no se lo ha tomado hoy día. ¡Ah, se mamó! No se lo ha tomado hoy día y el jefe de piso peor porque ni siquiera de día. Así que no se le dice. Bueno, quiero enviarle un saludo a mi mamá. Mamá, te quiero mucho, muchas gracias por vernos. Mi mamá es la primera vez que se conecta y nos está viendo. Oh, muchas gracias a la mamá del señor Estefan. Jennifer. Espera un momento, déjelo al señor Estefan, por favor, solito él en la imagen. Enfóquenme, por favor. Oiga, pero la mamá del señor Estefan va a creer que le hemos cambiado la bufanda del hijo, oiga. ¿Se le quiera de otro color? Sí. No se le ve, parece que tiene un trapo negro en el cuello. A ver, enfóquenmelo y déjenmelo al señor Estefan en la cámara, solito él. Aquí estamos de vuelta, ya por fin me dieron un micrófono. Buenos días a todos, Lo veía, nervioso. No. Oiga, una pregunta, señor Estefan, ¿a usted no le decían abeja maya por si acaso? No, para porque nada. Porque tiene cabeza de abeja maya, parece. Los colorcitos. Por los colorcitos debe ser, ¿no? Claro. Sí, pero seguro no lo retaron en la casa porque lo a mí nadie me reta, pero yo no tengo mamá como usted, pues. Bueno, está bien. Oiga, pero le habíamos dicho que me le ponga sin fondo al señor Estefan porque vea, parece que tuviera la bufanda del programa. Es que es para que él mismo se dé cuenta, pero estamos detrás cámaras antes. Que no te pongas eso que no se ve. Y mire, ve, está sin cuello el señor Estefan. ¿Está viendo, señor Estefan? ¿Cómo se le ve? Déjenlo sin fondo para que pueda mostrar el regalo de su mamá, el señor Estefan Magín. Por acá dice... Mire, tampoco se le ve, hasta sin fondo no se nota, mire. A ver, vamos a esperar a que cargue para poder vernos. Emily González dice, buenos días, hermoso Estefan. Dice, Solange Coronado, digan lo que digan, Estefan es original. Se ve guapísimo, dice. Uy. La verdad es que... Tiene que cambiar de color, señor Estefan. Sí, le dijimos tras cámara que cambie el color. Se le está mezclando la pared con el... Con la bufanda. Con la bufanda. Bueno. Ojo, hay que aclarar que no vaya a pensar la señora mamá del señor Estefan que es porque no queremos que salga con eso, sino que claro. Es porque no se ve y no podemos hacer el croma, pues, ¿no? ¿Cómo le dice a su mamá a usted, productor, ya que está de vuelta? Pues a mí mi mamá siempre que me escribe, ella está en Estados Unidos, siempre que me escribe me dice, nene. Ah, y no sexy. Nena no te va a decir, no se equivocó, nena. ¿Nene o nena? Nena, es que escucha mal. Ay, nene ya. Malo por ahí. Y al, la canción. Y al señor sonidista que está que se burla de todo. ¿Cómo le dice? Ahí se lo pongo. Póngalo. ¿Cómo? ¿Qué me quedo? Oiga. Ahí me dicen Jincito. Ah, Jincito o Jincita. Cierto,
¿Y cómo se llama? Le dice el técnico? ¿Cómo le dice de cariño el técnico, señor Yair? No, pues eso ya es más erótico. Eso es ya más erótico. No, no, no. No, eso no se puede decir en cámara, no se puede decir ese apodo. ¿Cómo se llama su mamá, señor sonista? Oiga, no puedo creer que se olvide del nombre que nos comenta siempre. Se llama señora Liliana. Ah, bueno, un saludo para usted, señora Liliana. Un saludo para la señora Liliana. Un saludo para la señora Liliana. Ella, muchas gracias por sintonizar. Sí, siempre está pendiente de todos los programas, no se pierde ninguno. Para la ella, todos los. Mira el mensaje que le manda. Miren, escucha el mensaje que le manda Roberto Janio al señor Manjín. Que se ponga la bufanda en la cara, dice. Feísima esa combinación de hoy. Anda, cámbiate la ropa, Estefan. No lo decimos nosotros, lo decimos el señor Roberto Janio. Pero tengo que decirle. Tengo que decirle que es por el fondo. Tengo que decirle. Sí, ya les explicamos. Tengo que decirle que, en cambio, Solange dice, digan lo que digan, Estefan es original, se ve guapísimo. Muchas gracias. Y Emily gracias. González. Hay una disputa aquí, ¿ah? Sea el color que sea, se lo ve guapo. O sea, yo no sé si hacerle caso al señor Roberto o a sus amigas en este caso, señores. Hoy regalamos una orden de consumo para Pollos El Fabri. Ya sabes, la magia del sabor vuelan a tu casa. Hoy lo tenemos esto para ustedes, para regalarles. Ya saben, tienen que responder solamente cómo le dice a su mamá, cómo lo trata de cariño, cómo le dice de cariño la mamá. Al más original, a ese se lleva la orden de consumo de Pollos El Fabri. Ricardo, hoy día tenemos un invitado en el programa. Hoy tenemos un invitado, así es, de especialista en MSC. Oiga, Jorge Barba dice, anda copiándole a Duplain. Melanie dice, Estefan, mándame un saludito. Roberto Jani otra vez le regala colágeno a esas chicas para que hablen bien de él. Un saludo para Melanie Wirs, que estudió conmigo en el colegio. Te mando un gran saludo, amiga. Sí. Te mando un gran abrazo. Melanie Wirs. Oiga, se armó. Así es su apellido. Se armó. Wirs. Aquí se armó una disputa en este mensajero. Dice Solange Coronado, dice, ¿quién sabe más, la mujer o el hombre? Emily González, envidioso señor Roberto, a Estefan se lo ve hermoso, Emily González. Dice, ¿ves? Gracias, Emily, muchas gracias. Yo quisiera tener amigas como las del señor Estefan para que me defiendan a muerte cuando un amigo me diga que me veo mal. Así es, bueno, empezamos con la información aquí en Halftime. Ya hemos recorrido bastante tiempo discutiendo de si se lo ve bien o no esa bufanda del señor Estefan, gracias a la mamá que se la dio, pero ahí está el señor Estefan Magín con su bufanda. Ahora sí, Copa Libertadores, tenemos tres clasificados, tres representantes del Ecuador. Cuatro, mucho. Tres representantes del Ecuador en la siguiente fase de Copa Libertadores. Hace mucho tiempo no se veía algo así, ¿ah? Felicidad, señor Ricardo, que tres equipos de cuatro estén en la fase. Hace tiempo no sucedía esto, eso lo iba a decir. Yo creo que el señor Magín se va por otro lado. Lo llena de felicidad que los equipos. Una vez más, el señor Magín se va por otro lado de esto que dice de tres de cuatro. Sí, le ve, ¿no? Por supuesto. A mí, o sea, me llena de felicidad, pero a la vez creo que, si mal no recuerdo, se encuentran en el mismo bombo, así que probablemente se vayan a enfrentar entre ellos y no van a estar en llaves diferentes. Nos vamos a matar entre nosotros mismos. ¿Qué cosa? ¿En octavos? No, sí. Porque los tres quedaron segundos. Claro, van entonces cruzados. Van en distintas llaves, no. Pero van a encontrar. Pero entonces, en cuestión de bombos, que decían, bombo 1, bombo 1 es el primero y bombo 2 esos que quedaron segundos, ¿eh? Ah, okay. Tranquilamente se pueden enfrentar en el mismo grupo, claro. En el mismo grupo se pueden enfrentar. Del mismo lado, por antes decirlo así. Sí cambiaba porque era el que más puntos tenía con el que menos puntos tenía en este caso, pero ahora ya que las cosas cambiaron este año, me imagino que por el tema pandemia, no estoy muy seguro, pero cambiaron esa misma modalidad que venía año tras año, que el primer bombo, todos los que quedaron primero y segundo, y en este caso si se llegan a enfrentar dos equipos que quedaron primero, no, pues, es que quedaron primero, en la mayoría de puntos. El primero choca con el segundo. Exactamente. Antes no era así, señor Ricardo, antes era el que más puntos tenía en el grupo. Se enfrentaba con el que menos puntos tenía. No. El primero siempre ha sido con el segundo. Investiga, señor Ricardo. Y el sorteo viene hoy. Hoy creo que es el sorteo. A las 10. Ya está ahorita en el sorteo. Sí. A las 10 de la mañana era el sorteo. Ahorita está en pleno sorteo. Entonces ya mismo podríamos dar los rivales. Y Sudamericana también, creo. Claro, exactamente. También el rival del Club Sport Emelec hoy día. Tres representantes del fútbol ecuatoriano. Y uno de la Copa Sudamericana, que es Emelec también. No se olvide, señor Ricardo. De la Copa Libertadores. Copa Sudamericana, estamos hablando de la pasada, señor Magín. No confunda a la gente. Estamos hablando de la pasada. Emelec está
de la pasada Copa Sudamericana. Claro, pues le ganó. Los que salen de esto, los mejor terceros, son los que van a esta Copa Sudamericana. Ahí están los equipos clasificados a octavos en pantalla. El MLE ya está cerrado. Pero igual, lo que me refiero es que nos va a representar también. Bueno, claro, así mismo. Ya. Bueno, estamos así. Entonces, acá están los primeros, son Palmeiras, Santos, Flamengo, Nacional de Uruguay, Boca Junior, River Plate de Argentina, Grande de Porto Alegre y el Santiago Wanderers son los primeros de cada grupo. ¿Y el Coloso de América dónde está? Señor Jair Maldonado. Está bien, ¿y el Coloso de América no lo nombró? Ah, que puede ser que esté en el Bombo 2, el Coloso de América. ¿Ya vio por dónde va el señor Manjín? Sí, sí, ya lo Los segundos de cada grupo son Racing, Guaraní, si no me equivoco, Guaraní. Independiente del Valle, Liga de Quito. Oiga, eso Liga de Deportivo de Quito me va a quedar tanto burlarnos de nuestra darnos compañera. Burlarnos. Tanto se puso nervioso, señor Yair. De nuestra compañera, créame que ya se me quedó eso. Hay que mandarlo más prácticas del ITV. Atlético Paranaense, Internacional de Porto Alegre, Delfín y Sierra Libertad de Paraguay. Bueno. El segundo grupo, ¿cuál sería el Bombo 2, señor Ricardo? Ya lo acabamos de dar. Ya lo acabamos de dar todos los segundos. Hace un momento los dio Yair. Está Racing, Guaraní, Independiente, Liga de Quito. Este es el River Plate de Uruguay, ¿no? Atlético Paranaense. Atlético Paranaense. Internacional de Porto Alegre, Delfín y Libertad. Así está la cosa. ¿Qué le pasó al campeón del Ecuador? Ay, ya lo vi, la Liga, perdón. Hay el tema de la clasificación de los equipos ecuatorianos a Copa Libertadores. Es importante resaltar, son tres. Hace tiempo que no se daba esta situación. ¿Cómo se da la clasificación de algunos equipos? También es lo importante resaltar, por ejemplo, el Delfín, que nadie daba por contado, que no lo contaban que iba a pasar a la siguiente fase, lo hizo. Los equipos ecuatorianos afuera ya no hay miedo. En un partido bastante... Olimpia, que es un equipo grande de Paraguay... Y va el Delfín con bajas, cuando tenía, reforzó el equipo porque algunos jugadores se le habían ido y clasificó los octavos. Eso es un mérito realmente. Un partido bastante intenso el que... En cambio hay equipos que lo ponen candidato apenas pasen la previa, porque hay una previa. Ya lo ponen de campeón de Copa Libertadores, hicieron pocos puntos. Espera un momento, deje hacer el análisis de lo que está ocurriendo. Pues no me deja avanzar, pues deje hacer el análisis. Lo interrumpe para decir incoherencia. Sí, sí, espere un momento, después nos vamos con ese tema. Yo ya le dije por dónde va el señor Manjín cuando habla de fútbol. El Delfín hace una campaña no tan agradable en el inicio de esta Copa Libertadores, sin embargo termina clasificándose a la siguiente fase. Analizar cómo lo hace es lo que nos corresponde ahora, en estos momentos, debido a que se hicieron incorporaciones en medio del camino. Por ejemplo, el tema de Máximo Vanguera en la portería del Delfín. Creo que es importante resaltar que cuando tienes un arquero de trayectoria y de experiencia en el fondo, el resto del equipo se siente tranquilo, ¿sí? Creo que esto es lo que le estaba afectando más a Delfín, haber salido de Pedro Ortiz. La temporada pasada, que fue el jugador referente del equipo, dejó desguarnecida la portería del Delfín. Tenían otro arquero, lo pusieron igual, pero no había rendido o no había tenido el rendimiento óptimo como se lo buscaba para esta temporada, y menos para Copa Libertadores. Llega Vanguera, un jugador con experiencia, le dota la tranquilidad necesaria al Delfín en el fondo, y con esto consiguen hacer la clasificación, como ya lo estaba diciendo Estefan hace un momento, de una forma bastante asteroica, porque el fútbol ecuatoriano para que gane en tierra paraguaya es bastante complicado. No ha sido normal y ahora pues se acaba de conseguir con el Delfín como representante del Ecuador. Realmente es un mérito muy grande y es una felicidad enorme que el Delfín nos represente muy bien, que pese a que lo daban por eliminado, que era por el equipo que menos se podía apostar, nos representa muy bien y nos llena de felicidad a todos los ecuatorianos que Delfín esté en octavos de final. Estuve a hablar con el señor Jonathan González, lo pude felicitar, estaba muy contento, pude ver los estados de él y me di cuenta corre que el camino, que tenía... Corre Camino, Speedy González. Sí. Y lo felicité al Speedy y me llena de mucha felicidad que el equipo del Delfín haya clasificado a los octavos. Pese a que hay equipos que lo dan como favoritos, apenas llegan a la Copa Libertadores,
hay equipos que lo sobrevaloran y dicen que ya van a ser campeones, apenas ingresan, el Coloso y todo, yo no lo veo en los octavos. Y otra sigue, vez, vamos y sigue. A darle con lo mismo. Bueno, seguimos en la información. ¿Usted vio el partido del Delfín? No, señor. ¿No vio el partido del Delfín? No, no es posible. Y el técnico no lo asesoró. En las redes sociales salió que la última vez que hubo algo así como lo que hizo el Delfín fue con Emelec, con el Olimpia. Sí. Se ponga nervioso, este en el 2012. Fue el último partido que pasó eso. De hecho, yo le iba a decir, le iba a preguntar si era a Barcelona no. El último que le ganó a Libertad. No, pero clasificándolo. Ah, okay, no, ganando. No fue solo en el 2012, también fue en la Copa Sudamericana con gol del Tano Nasuti. Pero estamos hablando de la Libertadores, caballero. No digo que alguien haya ganado en tierras paraguayas. Es que a él importa más Sudamericana que Libertadores. Claro, no, estamos hablando de Libertadores ahorita. No, la última vez que pasó algo así fue con Emelec. El 3-2 con gol de Quiñones al último, pues. Clasificándose Emelec. Exacto. Que fue otro tipo de partido también, con todo el estadio lleno también, y era otro tipo de partido también. Por cómo se dieron las cosas, porque acuérdense que hubo dos goles en 2-3 minutos. Importante la respuesta, nuevamente hay que resaltar de Máximo Vanguera en este partido, que atajó unas pelotas que parecían imposibles para el arquero. Pero un arquero con experiencia. Sin embargo, Vanguera hizo gala de su experiencia en la portería del Delfín. Esto en cuanto al tema de Delfín, el caso de Liga de Quito y de Independiente del Valle, esto ya lo conocíamos de antemano porque habían hecho una buena campaña desde el inicio. Liga de Quito, hasta el día que perdió con River Plate, había perdido un solo partido en la fase de grupos. No tenía 3-0 con Sao Paulo mismo. No tenía ninguna complicación, ya estaba clasificado. La propuesta frente a River no se le dio, intentaron hacerlo y terminaron cayendo 3-0 frente al cuadro de River Plate. Juega muy bien River Plate. La gente dice lo pude ver a River y no ha perdido nada. River es un equipo que se juega de memoria totalmente. Ese Nacho Fernández, jugadorazo. Sí. Igual había caído frente a Liga de Quito 3-0 también en la casa. Claro, claro. Solo es que le digo que pude observar ese partido y me sorprendió cómo jugó River, un equipo muy rápido. Y ahora se revolvió. Es que esa es una tónica de los equipos argentinos, ¿no? Son rápidos siempre. Okay, lo que yo me refiero es que mantiene una regularidad ya de bastante tiempo. Es el técnico, es muy meritorio que, pese a que se le van jugadores, los reemplazantes no sintonizan. Bueno, estamos en Halftime en el tema de la Copa Libertadores. Independiente del Valle también inició bien la fase de grupos. No tuvo ninguna complicación para clasificarse a la siguiente fase. ¿Sabe qué le enviamos al Delfín por haber clasificado? Colágeno Produvita. Colágeno Produvita. Así es. También envíele un pollito en Biel. Le enviamos y por eso es que pudieron clasificar octavos. Con sus cuatro presentaciones, frutos rojos, mora, vainilla y fresa. Y le mandamos también pollos del Fabri. Pollos del Fabri, ya sabes, la magia del sabor, vuelan a tu casa. Pedidos a domicilio al 095-8845-973. Pollos del Fabri, ya, ¿quieres comer pollo? Ya sabes, Pollos del Fabri. Atendemos todos los días, menos los martes. Ahora sí. Hasta Ladín come pollo del Fabri. También, pero levántelo a Ladín, lo tiene sentado, solo le veo la cabeza acá. Está molesto. ¿Está molesto Ladín? Bueno. Ajá. Robos arbitrales, dice, que él no puede, ante eso él no puede mandar. No hay error arbitral, señor, por favor. Ya también ya vamos a empezar con la misma discusión de todos los programas aquí. Está sentado ahorita, déjelo nomás ahí. Listo. El tema, ya lo decíamos, Independiente no tenía ninguna complicación. Tranquilos, estaban hasta el final para pasar de fase. Incluso frente al Barcelona, se notaban de una cierta manera, lo decía Estefan hace un momento, sobrados los jugadores del Delfín una vez conseguido de Independiente una vez conseguido el primer gol frente al Barcelona. ¿Pudo ver el partido, señor Ricardo? Sí. Señor Yair, ¿pudo ver el equipo? Sí, señor. Sí, ¿cuál es su análisis del partido? Yo lo que le puedo decir es que me lo noto enojado. Barcelona termina perdiendo el partido contra Independiente del Valle, desde mi perspectiva, porque termina errando bastantes mano a manos. Jonathan Alves, Angelo Adonis Preciado, gran partido nuevamente de Manuel Martínez, que un partido juega bien, al otro juega mal. Realmente creo que la pinta de pelo parece que le vino bien al señor. Y sabes que yo a lo que inició el partido yo decía, ojalá que el cabello le sirva, que se haya pintado el cabello, y bueno, pudo enviar unos 2-3 pases
para el señor Preciado, que lastimosamente falló dos mano a mano, y de hecho desde ese mano a mano nace la jugada que el señor Sergio Quinteros pierde y tiene mano a mano el panameño Gabriel Torres y él sí hace el gol. Señor Yair, le hago una pregunta. ¿Qué opina usted sobre Independiente que al último se estaba sobrando, tocaba el balón, hacía fintas? Si lo hace, hacía la pichanga. Tiene derecho. En Uruguay dicen eso mucho, eso, que muchas fintas. ¿Qué hacía? Burlan del rival, la pichanga. Yo creo que si lo hicieron es porque se creían superiores en el juego, probablemente lo fueron. Es que sí, fueron superiores en el juego, pero en ocasiones de gol o en ocasiones claras, lastimosamente ahí es que lo pierde Barcelona. No, te digo, señor Ricardo, le hago una pregunta. ¿Usted cree que Barcelona tiene que dar ese tipo de presentaciones en la Copa Libertadores? Pese a que entró como candidato, no. Apenas ganó 4-0 en Paraguay, que lo pasó por alto al Sporting Cristal. Oiga, yo quiero hacerle una pregunta. Usted desde el inicio del programa se ha burlado de Barcelona, que... Yo no me estoy burlando, señor Yair. Yo solo le estoy preguntando, si su equipo hubiese pasado, hubiese ganado la fase previa como una de las primeras ocasiones en la historia, ¿para usted hubiese sido candidato o no hubiese sido candidato? No lo digo yo porque gente de Fox, gente de ESPN lo decía, no lo digo yo. Según lo que hizo Barcelona en el inicio, en la Por eso, a eso me refiero. Sí, va bien. Sí, luego, ¿qué le pasó, señor Ricardo? Porque de apenas entró la Copa Libertadores, lo golearon. Pero luego, yo le pregunto, ¿Sporting Cristal es un equipo chico? No, es un equipo, Equipo grande de Perú, mucho respeto. Sí. El equipo que le ganó al final para clasificar, Cerro es un equipo chico. No, un equipo grande. Por eso le digo. Luego, por eso, ¿qué le pasó al candidato de la Copa Libertadores? Cuando llega a la fase de grupos, Barcelona tiende como a estancarse, ¿no? En el tema de la participación en Copa Libertadores. No se mantiene la regularidad y ese es el problema en sí, de no solo de Barcelona, sino de todos los clubes del fútbol ecuatoriano. Liga de Quito está clarísimo, no tenía problemas para clasificar, pero yo no dejo el primer lugar, pues, Yair. Si yo tengo claro el objetivo, no lo voy a dejar ir, pues, y voy a hacer lo posible por ganar el primer lugar. Entonces, ¿qué tenía que hacer Liga de Quito, por ejemplo, para ganar el primer lugar? Ganarle a River Plate. No lo hizo. Sí. Entonces, no podríamos decir que son conformistas. No es, que se conforman exacto, simplemente con, no es, con pero, clasificar. No es solo el tema de Barcelona. Los que clasificaron también tuvieron partidos horrorosos. Independiente del Valle se comió una goleada frente al Junior de Barranquilla, pues. Y contra Flamengo también. Entonces, ahí está. Por eso digo, no es solo el tema de Barcelona. Se trata de satanizar porque Barcelona quedó fuera, que porque Barcelona... No. Esto es una cosa que sucede a nivel general en los clubes del Ecuador. Tienden a bajar las revoluciones inexplicablemente. ¿Usted cree que el profesor Bustos tiene que seguir al mando de los canarios? Él tiene que seguir porque está en un proceso que ha iniciado. Eso no se puede cambiar. Señor Yair, usted... Y obvio, pues yo no soy de las personas que vota a los técnicos porque sí. No se puede cambiar, ni es recomendable cambiar el caballo a medio del río. Porque les hago una pregunta. ¿Barcelona juega bien o no llena la expectativa de la hinchada? Para mí Barcelona juega bien, pero hay partidos que el juego de Barcelona ni siquiera Bustos sabe lo que quiere hacer. Pero para mí Barcelona en líneas generales juega bien. Usted, señor Ricardo... En el elemento humano, Barcelona tiene bastante material para trabajarlo bien y hacer buenos partidos, ¿sí? Ahí está el tema, que tiene que encontrar la forma el señor Fabián Bustos para que ese mensaje llegue a sus dirigidos. Pues entonces, se está contradiciendo, pues entonces es mando técnico lo que usted me está diciendo. Por eso le digo. Tiene los jugadores para jugar de una mejor manera, entonces. Vea. Hay situaciones también que hay que tener en cuenta. Pues. El medio campo de Barcelona, los bastiones como Yola, como Díaz, ya no están en el mismo... ¿Qué le puedo decir? No quiero decir... No es el mismo Yola o el Díaz del 2012, a eso va. Exactamente. Entonces, pero es que los años pesan, hay señor que productor. Irle, hay que por ir eso. Refrescando las líneas, pues. Pero es que si tú refrescas las líneas y pones a Nixon Molina, y a Carlos Montaño, Sergio Quintero... Sergio Quintero tuvo un error garrafal que costó el 2-0. Y por refrescar las líneas... Tienes que adecuarlo para eso. Pero por refrescar las líneas el día de ayer, Barcelona
termina perdiendo un partido que con un 2-0 abajo era muy difícil ya realmente señor, en el tema anímico. Señor Ricardo, les hago una pregunta. ¿De qué se debe esta presentación pobre del equipo canario? Yo quiero que me deje hacer preguntas y me diga lo que usted piensa. Porque se mete con Barcelona siempre. Entonces quiero saber qué piensa usted de Barcelona. Es verdad. Usted nos está haciendo hablar a nosotros y usted no quiere hablar nada. Es verdad. Le pregunto quiero yo. Quiero saber cuál es su opinión de Barcelona. Está que Magín. Se ríe, mire la cara. Enfócame en el productor. Lo que es Barcelona, Barcelona para mí tuvo muchas opciones de gol. Lastimosamente no la pudieron concretar. Y ahí lo que no me gustó del partido, para mí obviamente Independiente fue superior por el tema de juego que ya lo tiene plasmado. Y para mí es que Barcelona, digo, el Independiente, Liga de Quito, Católica, que son los que están peleando arriba, cuando en este caso Independiente tiene más tiempo de trabajo. Entonces Fabián Busto para mí recién llegó este año, entonces como usted mismo dijo es un proceso y requiere de tiempo. Ahora, referente al partido, no me gustó que se burlen, porque después del segundo gol Independiente del Valle se burló de Barcelona. Y realmente eso no puede pasar en un partido de fútbol. Que al señor Estefan le moleste eso en contra de Barcelona me sorprende. Realmente eso no se hace porque es una burla para la hinchada que tiene Barcelona, que es la mayoritaria en el país. Yo pienso entonces, que lo está diciendo con su segunda. Entonces, como es la mayoría del país, no sé por qué. Un respeto hacia la institución canaria. Que por no favor, se le pueden burlar al final. No lo podemos. Mira, rapidísimo. Fernando Segovia dice: el mejor primero siempre se enfrentaba con el peor segundo. Ahora ha cambiado. Pero es lo mismo, pues el primero va con el segundo. Sigue siendo igual. No. Es que tú, por ejemplo, en este caso, alguien podía quedar primero y tenía un pésimo puntaje, o gol diferencia. Se enfrentaba el primero. Es que eso es lo que pasaba antes. O sea, por eso que era el sorteo a sí mismo. No era el primero con el segundo, como le estaba diciendo. Edison Rafael dice, ya se creían campeones los del Coloso. Dice, va, Edison, vamos. Fernando Segovia dice, Barcelona campeón del pabellón 7B del CDP. Saludos allá para la gente del pabellón 7B del CDP. Saludos a todos ahí. Saludos al pabellón. Hay que saludar a todos, pues. Yo saludo a todos. Fernando Segovia, bienvenido. Kenny Hasta Isa dice, sortea también esa réplica de la Copa Libertadores, dice. ¿Dónde está la réplica? La que había puesto en el productor de fondo. Ah, ya, ok. Esta es, aquí está. John Pep dice, que sorteen un pollo para los suscriptores, dice. Muy bien, John Pep, sí estamos sorteando, tenemos un orden de consumo. Para los suscriptores son 567, si no me equivoco. No, pues tenemos un orden. Para los que están en línea. Sí, tenemos un orden de consumo para la gente que nos está viendo, para todos ustedes, de Pollos El Fabri. Eduard Mora, buen programa. Oiga, me quitaron todo. Este mensaje me acaba de quitar toda la emoción y la mirada que llevaba. Yo creo que esa es una confirmación de que no viene. Yo creo que sí, bueno. Yo creo que está confirmado. Yo lo único que le puedo decir es que si no viene, no le voy a entregar lo que tenía que entregarle, punto. No sabe, le vamos a dar pollos del Fabri. Y usted mañana sabe que tiene que estar en playas, llueva, truene o relampaguee, no, es su problema. No sea nada malo, entrégueselo. Nada más le digo. Se lo está ofreciendo, entrégueselo. Tenemos una orden de consumo para regalarles a ustedes, a la gente que nos ve todos los días, viernes y lunes, o lunes y viernes. Gratamente para compartirlo. Orden de consumo de Pollos El Fabri. Viene todo completo. Pollo, papas, ensalada, todo completo de Pollos El Fabri. Solamente, y esto es sencillo, solamente tienen que decirnos cómo le dice a su mamá de cariño. El más original se lleva la orden de consumo. Así. Cerecita, ¿no le decían seguro? No. Ricardo, ya tenemos al invitado aquí. Mi mamita me decía Terminator. Sí. ¡Ay! Vamos a un corte comercial y pasamos con nuestro invitado del día de hoy. No se despeguen de la sintonía. Para que también hable de fútbol. Aquí hablamos de todo. Así que me va a hablar de fútbol también. Está que se ríe desde que llegó. Sí. Mi mamita me dice Terminator. Cerecita, ¿no?
El Sony, el Sony. Ha llegado la jefa. La tengo aguadita. Perdón. Me refería a otro tema, pero bueno. Llegó la jefa de piso. Muy señorita bien. Jefa. Aquí está, por fin. Dijo que iba a llegar un poquito tarde, pero casi se tiraba media hora, casi una hora ya. La mitad. Vamos a terminar el programa, señor, usted recién llega. Así es, rapidísimo, tenemos una orden de consumo para Pollos El Fabri, ya sabes, Pollos El Fabri, la magia del sabor, vuelan a tu casa, pedidos a domicilio al 095-88-45-973. Pollos El Fabri, lo mejor del pollo en Guayaquil. Gracias a Colágeno Prodovita, que está con nosotros, ¿sí? El suplemento alimenticio que tu cuerpo necesita previene el Alzheimer, cura el síndrome del intestino irritable, favorece al fortalecimiento y crecimiento de las uñas, menos dolor de espalda, previene las enfermedades del corazón, alivia el dolor de las articulaciones, mejora la elasticidad de la piel. Ahí está. El chino al estilo europeo, dice por acá William Larco. Teníamos más mensajes. A ver, ¿quién iba a estar ahí? Gracias. Por favor, déjeme saludar a un gran amigo desde la escuela, colegio, el señor William Larco. Muchas gracias, hermano, por sintonizarnos. Oiga, ustedes se han dado cuenta que el señor Estefan, cuando va a saludar, para saludar hace una historia completa de la vida, pasión y muerte de los que le saludan. Siempre. Ricardo, es que no lo veo hace mucho tiempo. Y eso que tiene que dejarme tiempo para los saludos de feliz cumpleaños. Hoy día tenemos segmento de feliz cumpleaños. Bueno, Kenny hasta ahí dice pollo entero, nada. Pollo entero es Kenny, pero tienes que dar la respuesta. ¿Cómo te dice tu mamá de cariño? Nada más, es sencilla la pregunta. Eduardo Mora, buen programa, dice, ya llegó con razón. Edison Rafael dice, Barcelona, mucha prensa y poco juego. William Larco, saludos al chino. Junior Manjín dice, buen programa. Junior Manjín, saludos. Saludos, Junior, bienvenido. Solange Coronado, cuando yo nací me iban a poner Gastón, si era hombre, pero como nací una niña hermosa me pusieron el nombre de pila... Gastoncita. ¿Sabe qué? Hasta mientras se va llevando se los pollos al Fabri. Es que... Va ganando. Se nota que es amiga del señor Estefan porque nos cuenta la historia de todo lo que fue hasta... Es que yo todavía estoy con la incógnita, ¿cómo le dice su técnico? Que lo invita a comer alitas. ¿Sabe? Que las somos posiciones. Amigos. Todo en el campo de juego. ¿Sabe qué? Solange Coronado se lo está llevando hasta ahorita porque de verdad que es bastante Oiga, original. Oiga, Kenia Stice, un amigo, nos dice que los octavos de final están confirmados. A ver, revise de una vez ahí. Mientras tanto... Muchas gracias al señor Kenny Astaiza. Muchas gracias por esa información. Mientras tanto, damos la bienvenida y saludamos a nuestro amigo y amigo de la casa, ¿no? Ya Uy, conocido. ¡Uy, señor! Ya vi un enfrentamiento, ya estamos. Guárdelo. Por favor. Que el señor productor nos ponga. Sí. Claro. Sí. Espere un momento que vamos a saludar y vamos a recibir a nuestro invitado, amigo de esta casa, porque ya estuvo acá, el señor Walter. ¿Cómo está? Walter, salude a Aladín, por favor. Saludos a Aladín. Nuevo integrante también del equipo. Así es. Pídale su deseo. ¿Cómo está Walter? ¿Cómo ha pasado? ¿Qué tal los entrenamientos? ¿Cómo están las cosas? Ahorita vengo a dar clases, entonces. Ya, muy bien. Cansado, pero aquí estamos para dar información. Sí, se viene una peleísima, ¿no? Extremadamente buena. Aguántela ahí despacito, que ya vamos con el tema de la UFC. Rapidísimo, vea, le voy a recomendar esto, colágeno Prodovita, tómelo ahí, por favor, vea. Para que usted lo consume ya, ¿no? Claro, por supuesto. Y con esto pues se siente más cómodo para el entrenamiento y los combates que realiza. Toda persona que entrena tiene que tener los huesos y los cartílagos fuertes, entonces colágeno. Fantástico para ese. Muy bien, ahí está. Ahora sí, vamos rapidísimo con el tema de los cruces de la Copa Libertadores. Oiga, yo vi los cruces, no sé si asustarme. No sé. Ya se lo voy a enseñar. ¿Cómo se lleva con el fútbol, Walter, usted? No, ¿sí? Muy bien. No, nada. ¿No le hace mismo? Sí, es como la jefa de piso, entonces. Tengo entendido que el 80% de las personas que hacen artes marciales no hacen fútbol. Vea, y sí dice este señor sin vergüenza. ¿Y usted artes marciales de qué hace, pues? ¿Usted lo que puede llegar? No,
Usted puede llegar a hacer tai chi si es que hace también. Bueno, a ver. Vamos con los cruces de la Copa Libertadores. Dile. Póngalo, productor, póngalo que... Ya le digo, no póngaselo, sé si tengo miedo. Póngase lo que está, que espera que pase. Se le ponga. Está ansiosa. No pone. Bueno. Productor. Uy. Deje ver. Uy, hermano. Actualíceme. Hasta que salgan los cruces. Mejor dígalo. Ahí está. Ya los acaba de colocar. A ver, ahora sí vamos rapidísimo. Tenemos en el primer grupo, denle usted este que yo voy el de acá, ¿le parece? Guaraní contra Gremio. Vea usted. Qué llave, señor. Tremendo partido. Desde aquí empezamos. Una vez Gremio. Yo también. Empezamos con un equipo ecuatoriano. Yo les dije la semana pasada, el Cuenca va a imponerse frente a la Liga de Puerto Viejo. No le gana. Ahí está, bueno. Liga de Quito contra Santos, vea señor. Eso, qué partido. Tremendo partido. Liga de Quito se lleva la llave. Liga de Quito se lleva la llave. Liga de Quito, confiamos en Liga. Racing contra Flamengo, señor. Tremendo partido. Flamengo. Ojo cerrado. Flamengo, ganado número uno. Racing. ¿Pues qué va? Déjeme decir este partido. Delfín contra Palmeiras. Oiga, estamos en el primer grupo, señor. Sí, no, nos hace spoiler. Y un spoiler malo todavía. Estamos del lado izquierdo. Desde que llegó, pues, anda alborotada la productora. Claro, señor. Anda exaltada la productora. Mándelo a tomar colágeno, productora. Por favor, para que se acuerde. Señores. Para que se concentre. Señora productora, por favor, tome colágeno, productora, sabor vainilla. Perdón. Se puso seria. Serio. Cerramos la llave del lado izquierdo con Internacional de Porto Alegre, Boca Juniors. Vea, ese es un partidazo también, ¿eh? Él va con Boca, yo sé que es Internacional, yo voy con Internacional. Boca es un equipo grande. No es de mi agrado. Yo voy con Boca Internacional. En el otro grupo se encuentra la primera llave, Independiente del Valle con Nacional de Uruguay. Yo creo que le tocó un rival factible. Dentro de lo que cabe, Independiente del Valle. Sí, Independiente del Valle. ¿Verdad? Sí, yo creo que de los más factibles. Atlético Paranaense frente a River Plate. Vea, usted, oiga, River Plate. Yo digo, River. Cuidado con Atlético River. Paranaense. El año anterior fueron campeones de la Sudamericana y quedaron primeros en su grupo. Independiente. ¿Usted es Maldonado, Mangín? El anterior, discúlpeme. ¿Usted es Maldonado, Mangín? Ya me está haciendo historias también aquí. River es el candidato fijo, señor. Exactamente. Dije River. Por si acaso. Libertad de Paraguay frente al Santiago Wanderers. Libertad de Paraguay. Yo voy con Wanderers, quedaron primeros y voy con ellos. Por Santiago Wanderers. Y ahora sí, a ver, démosle el gusto. Producto. Ahora sí, denle el último partido. Este partido me emociona mucho, ¿eh? F. Delfín Palmeiras. F. Palmeiras con toda la tristeza del mundo. Palmeiras, un equipo que está más consolidado y... No gana Delfín. ¡Véjese, triple! Bueno, exactamente, esa es la actitud, pero en este caso me voy por Palmeiras. Recuerden que estamos sorteando una orden de consumo para Pollos El Fabri. Pollo completo, ¿no? Pollo completo. Yo quiero decir en lo que... Espera un momento. Yo me estoy riendo también. Pollo completo de Pollo de Pollos El Fabri, nuestro auspiciante. Oiga... En una viene una cajita, bandeja bonita, una cajita, oiga. Bien bonita, nada de que funda, no, eso, una, ¿sí?, cajita bonita. Su ensalada, sus papas, sus salsas y todo lo que corresponde al pollo en esta orden de consumo. A ver. Oiga, yo quiero leer. Antes de eso, César Augusto González dice: "Excelente programa, saludos de Colombia, un saludo a César, muchas gracias por vernos." Gelkin nos dice: "Hola chicos, saluditos, buen programa, saludos Gelkin." Ya retiró el pollo Gelkin, que es la ganadora de la primera orden. Jennifer, sí. Estacio, a mí antes me decían pecho de paloma y ahora como voy a ganar me van a llamar pecho del Fabri. Bueno, vamos ahí bien. Va ganando.
Hay otro, vean. Fernando Segovia dice: mi mamá me decía pingüinito porque decía que de bebé yo corrí igual. Después mis amigos me empezaron a decir Chili Willy y así hasta ahora. Vea, este también está es Chili Willy. Es que yo creo que la clave está en contar una pequeña historia de por qué te dicen así, porque exactamente. De verdad que... ¿Cómo le dice a su mamá a usted de cariño, Walter? Miguel, mi segundo nombre. No le ha puesto apodo, sobrenombre. La que me pone apodo es mi esposa. ¿Cómo le dice su esposa? El mejor, el número uno, el campeón. ¡Vea, por favor! ¿Cómo le dice su esposa, productor? No le digo por ser recién. ¡Oye, bebé! Vea, ¿qué? Ahí nomás, bueno. Estamos, ahora sí, vamos de lleno al tema de UFC. Hacemos un momento. ¿Cómo le dice? Tanto que sale con el chico de Ricardo. Yo le creo. Hacemos un pequeño alto en el tema futbolístico y vamos a aprovechar la experiencia de Walter, que está acompañándonos nuevamente. Es maestro en jiu-jitsu brasileño, ¿no? Así es. Y Muay Thai. Muy bien. Con Walter vamos a hablar del tema UFC. Se viene una pelea. ¿Cómo dirían por ahí? ¿Es peleiza o pelea? ¿Cómo es lo correcto, Walter? Puñetiza. Dos campeones se enfrentan este fin de semana y esto sí va a sacar chispas en el octágono de la UFC. ¿Cómo le dice la mamá o el papá o el papá? A la jefa. Sí, sí. ¿Cómo le dice a la jefa de producción? ¿Cómo le dice su mamá, de cariño? El último corte dice. Le dije. Ya, bueno. Aún no he podido retirar, dice Gelkin. Bueno, ya. Tiene que ir a ver su premio, Gelkin. Tiene que ir a retirar su pollo. Bueno, ahora sí. Y enviarle la fotito. Ahora sí. Ahora vienen dos campeones, se enfrentan este fin de semana, Walter. ¿Cuál es la tónica de esta pelea? ¿Cómo la ve desde su punto de vista analítico de este encuentro? ¿Va a sacar candela esa pelea? Claro. O sea, pelea ahorita. Un punto a favor, al menos para mí. Que no me gusta ver las peleas tan tarde, que va a ser en la mañana, eso sí, a los televidentes. Así es. Y ESPN va a comenzar las preliminares a las 9 de la mañana y las estelares a la 1 de la tarde. Uy. Porque pelean en Abu Dhabi. Buenísimo, si alcanzamos. Claro, desayunas viendo UFC y terminas el almuerzo viendo UFC. Entonces, tenemos estos dos grandes strikers, pero para mí, mi apreciación, Khabib es mucho más completo que Gage. Gage es un striker fantástico que él desfiguró al que desfigura todo. Le partió su madre a Tony Ferguson. Al Cucuy lo hizo pedazos después de que el Cucuy es el que desfigura a todo el mundo. Entonces, la otra vez estaba viendo un video en YouTube así mismo de cómo sonaban los golpes. Sí, es increíble. Espectacular. Sí, es increíble. Las personas pueden ver, está disponible la pelea en el canal del UFC. Para los que les interese, está gratis, la pueden ver esa pelea. Tony Ferguson contra Justin Gaethje. Muy buena la pelea. Se vio también que el striking de Gaethje es extremadamente bueno. El tipo maneja mucho Muay Thai, distancias cortas, distancias largas. Muy buen striking, volados. Khabib, por su lado, es espectacular. Pero yo lo veo más completo en el sentido que él tiene mucho más dominio de piso porque él hace sambo, ¿no? Por cierto, vamos a hacer sambo en Ecuador también. El productor también hace sambo porque trabajaba en un tiempo en un gabinete. Ahí hacía sambo todo el mundo. Oiga. Pues la pandemia me hice sambo. Oiga, rapidísimo. Le quiero preguntar, ¿una pelea para 5 asaltos o no? Sí. Que dure completa los 5 asaltos. Yo creo que sí da. Yo la veo para 5 asaltos, salvo que tenga muy bien planeada la estrategia Khabib. Golpear, irse abajo y abajo. Entonces, por lo que yo lo he escuchado hasta ahora, Walter, usted va con Khabib. Claro, pero tengo que también hablar bien del otro porque también le cuento que yo voy con Gaethje. Entonces, yo soy de las personas que cree que es el único que le puede ganar a día de hoy. Si viste en el careo que de ellos dos, Gaethje coge y saca el cinturón que tiene y dice: yo no quiero el cinturón, yo quiero
Sí, es que él sabe que fue, es el interino el que tiene él. Le gana a Tony Ferguson, pero es el interino. Y él dice, no es por menospreciar este título, pero me gustaría ganarle al mejor a día de hoy del UFC. Yo en lo personal, yo el que pensé en su momento que podía haberle ganado a Khabib era George St. Pierre en su época, ¿no? Hasta ahorita, y Khabib lo dice. Khabib lo admira demasiado a St. Pierre. O sea, sí. Y él, su sueño... Dice, es pelear con él. Era pelear con él, exacto. Ahora igual, su sueño es terminar creo que 30 peleas y se retira. Sí, eso había mencionado porque, imagínate, terminar 30-0 creo que sería... Y terminar con tu título es como lo mejor para exacto. ¿Esta es la última de Khabib? No, porque si gana sería 29. Ah, ok, muy bien. Uh-huh. Claro, faltaría una más. Hay que ver si... No creo, ya St. Pierre ya está sí, retirado. Yo también. Yo decía, porque... Después está retirado, pero si tú lo... Yo lo sigo en redes sociales, ese tipo hace de todo. Hace gimnasia olímpica, hace apnea. Porque... Hace de todo. Le cuento que, Walter, también el sueño, lo que quería Khabib hace varios años, era pelear con Tony Ferguson. Pero por cosas de la vida, la pelea se pospuso 5 veces. 5 veces no han podido pelear. La última por temas de COVID. Entonces, creo que... ¿Qué queda chico Ferguson a Khabib? Después de la pelea... claro, después de ahora yo creo que... Gaethje lo acabó y ya no va a ser lo mismo, pues Tony Ferguson. Tiene que ver algo. Busque la cartelera completa de este fin de semana. En la MMA no es como en el fútbol, creo yo. No sé, discúlpeme si no estoy expresándome bien. Dígame. Pero en MMA no quiere decir que si Gaethje le ganó a Ferguson, Ferguson no le puede ganar a Khabib. Eso no es así. Claro, no es, claro, no es tan irregular, es porque, ¿no? Ajá. Claro, no es que ay, este pana le ganó a todito, no quiere decir eso que el que sí, en eso perdió, en no eso puede. Yo también concuerdo contigo. Bueno, igual la psicología que le está aplicando Khabib es, bueno, le ganaste al mejor, ahora vamos a pelear. Claro, porque eso es lo que te decía, o sea, Khabib tenía ganas de pelear con Ferguson, o sea, él decía, para mí es uno de los mejores luchadores de los últimos tiempos. Y yo quiero pelear con él, siempre voy a querer ganarle a los mejores y él es mi objetivo. Ahora, por cuestión de COVID, lastimosamente, la pelea no se dio y yo creo que ya no se va a dar esa pelea. El papá de Khabib. Claro, pero... Fuera de esta pelea que estamos hablando de Justin Gaethje y Khabib, ¿hay alguna otra más que le llame la atención o que sea del...? El señor Robert Whittaker con Jared Cannonier. Whittaker, claro. Esa es otra... sí, claro. Increíble. Sí, sí, sí. Y de hecho, esa sería como para el contrincante de Israel Adesanya, creería yo. A ver si vuelve Whittaker a pelear o tiene Cannonier la oportunidad del título. Ese team Adesanya ganó, ¿no? La última vez que tuvimos. Por favor. Ya ve que lo acertamos. Es que la lógica no puede ir en contra de lo que se ve, pues, hermano. O sea. Pero, Costa salió muy. No salió el. Claro, él se sobró. No esté usted defendiendo al Chayanne ese de la UFC porque... Al de Brasil. Al Chayanne brasileño porque le fue mal. No, el pana se sobró y es verdad, hay bastantes críticas a nivel en el mundo del jiu-jitsu que él es cinturón negro en jiu-jitsu y él no lo usó. Eso le iba a decir. Esta pelea de Khabib frente a Gaethje, que no sea de esa forma, esperemos que no sea de esa manera, ¿no? No, yo creo que va a ser diferente. Khabib no es bruto. O sea, claro. Es que fuera de que digas eso, realmente no es bruto. Yo estuve viendo en YouTube, en el canal del UFC, decía, la pelea contra McGregor, Khabib lo quería moler a golpes, pero el entrenador le decía, el plan de tu papá, tú lo tiras a la lona porque así trabajó tu papá y en ese tiempo creo que ya había fallecido. No, todavía no. Todavía no, ¿verdad? No, entonces decía, hazle caso porque si no vas a perder. Él le hizo caso y terminó ganando. ¿Entrenar con los osos? Él es. ¡Mire esa cara! ¿Cómo no va a entrenar con los osos con esa cara, oiga? Por favor. Él toma colágeno también. Claro, obvio. ¿Qué cara tiene, señor Yair? Que pelea con los osos. Un oso de peluche será, porque otra cosa más. Usted le ve las orejas y las orejas del señor Nurmagomedov son deformes, por decirle de alguna manera. Ah, ok. Ese lechuga, señor. Cuidado, el técnico se pone celoso. Esa patología de orejas de coliflor. ¿En serio? Ajá. Es una patología. Pero ¿por qué? No me confunda las... Lo que pasa es que se quiebra el cartílago. Esto es cartílago, ¿no? El cartílago se quiebra de la manipulación, del roce o del golpe y se llena de plasma.
eso se drena con una jeringa, pero de tanto drenar igual se va llenando y se solidifica y se te hace como una... O sea, que por más que te saques eso, vas a tenerlo ahí. Si sigues entrenando. La cosa es que a mí me salió. Tiene que... Tres meses de entrenar para que no se me haga así. Claro, es que tiene que... un audífono. Eso le iba a decir. Sí. Con jeringa, sí. Claro, pero es que eso le iba a decir, esto es producto de los golpes que se claro, que recibe el cartílago, claro. Y tienes que dejar de... Oiga, me hace asustar. Hablando de los golpes. Hablando de golpes, sí. No lo pudieron ver, pero... En vivo no hay nada igual, Walter, ya sabes, en vivo no hay nada igual. ¿Sabe qué también le podemos recomendar para el entrenamiento y para que sea más efectivo? Lasaña La Piola. Vea, tiene sus tres presentaciones, carne, pollo, mixta. Puede pedirla a todas las partes, de Durán, San Borondón y en todo Guayaquil. Así es, Lasaña La Piola, vea. Después de un entrenamiento complicado, para que se dé un gustito. Claro. Oiga, ¿cómo es la preparación? Esto yo tenía una pregunta que estaba preparándola desde la última vez que ustedes estuvieron acá con Javier. ¿Cómo es la preparación de un luchador previo a un evento de este tipo, por ejemplo? ¿Cómo se prepara Khabib? ¿Cómo se prepara Gaethje para salir? ¿Cuál es la motivación? ¿Cómo es esto? Bueno, primeramente, en general, estos tipos viven de esto, entonces ellos entrenan como un trabajo. 6 horas al día, 8 horas al día. ¿Ya? Dividen eso en 2 horas, 3 horas y hacen, en la primera etapa hacen lo que es sparring y después en la otra hacen piso, después hacen un combinado, dominio en jaula, hacen ground and pound y todo eso lo dividen en todas esas 8 horas o 6 horas. Oye, ¿y eso que le dan a la entrada, ese traguito, creen que es un traguito o es agua normal? No, cada quien tiene su... Porque el otro día yo veía con mi hermano y le digo, mira, ahí le dan el puro, le digo, para que tiemble, hermano. Le digo, ahí se toma un trago y con eso tiemble, hermano. Con eso no, ya gana. Es agua para oxigenar. Es como los cantantes, pero los cantantes, ¿sabes qué? Claro, pero yo antes de salir a la tarde... No, pues para sentar los nervios, pues, oye. Para sentar los nervios, oye. Y una vez fue a animar un evento, estaba nervioso, me dieron un traguito, se me quitaron los nervios. Modo serio. Después me tomé otro y otro. Después, hermano, ya ni sabía ya. ¿Y qué le pasó después, señor Ricardo? No se alborotó, ¿no? Ya no quería salir del evento, ya. Ya no me quería ir, ya. Al señor Yair le encanta la jaula, entonces, para que sepa. Por eso le decía, ¿cómo se preparan para este tipo de eventos? ¿Cuál es la, fuera del entrenamiento, cuál es la mentalidad o cuáles son los consejos antes de salir al octágono? Bueno, primeramente el entrenador, estudiar a carta cabal y a más no poder al contrincante. En caso de Gaethje, ¿se hace una planificación antes de esto? Obviamente, verlo. Pues. ¿Sí? Sí, dice, no te fregaste. Khabib es excelente en el piso, es excelente arriba, mejor no le peleo. No, mejor. No, mentira. No, mentira. Entonces me preparo súper bien en las situaciones. Pero oiga, ¿cómo le dicen? Así como en el barrio, pelea al abierto, así, ¿no? Así. No, distancia, se dice, anda, busca la pelea de striking y llévatelo al piso. Y en el piso, Khabib, para mí, después de Fedor, que también es ruso, es los mejores dominios de yo Donald. Quería decirle algo. Hablando de llaveo. Yo quería, en general. Sí, en general, en movimientos, en todo. El señor, yo confío en Justin Gaethje y le voy a decir por qué. Me he tomado... No, en serio, en serio. Otra vez. Parece broma. Ahora, pero, ahora él serio. Es el contrario. Aparte de eso, que es muy importante, a lo largo de la carrera de Justin Gaethje, él ha sido un buen luchador, o sea, de estilo de lucha, en este caso de piso, ¿no? Solo que en la UFC creo que no se le ha dado la oportunidad, o él no ha pensado que es necesario tirar a sus oponentes al suelo porque es muy bueno en el striking. Entonces, he visto videos, lo he analizado a Gaethje y realmente se está preparando de una manera increíble para la pelea de suelo, porque él sabe que va a ser así. Si tiene la oportunidad de estar de pie, perfecto. Si le lanzas un derechazo y lo dejas medio
confundido a Khabib. Drogui, esta oportunidad drogui. De darle ahí con todo. Yo creo que, para mi parecer, a día de hoy es el único que le puede quitar ese título a él. Yo, sin creer que el tema de los osos, voy con el ruso, voy con Khabib. Ah, ahora ya me crees. No, sin creer el tema de los osos. Por el entrenamiento, por lo que he visto, cómo trabaja y cómo se mueve dentro del octágono, por eso también voy con Khabib. Yo voy con Khabib. Señor Estefan, yo voy con Gaethje. Yo voy a lo contrario de todas las... Lo lógico sería ir con Khabib, pero es que yo me he tomado la molestia de ver a Gaethje y realmente es un peleador que parece bastante increíble. Usted es distinto. Yo no le daba 5 centavos a Gaethje hasta que lo vi pelear con... Contra Ferguson. Sí. Eso todo el mundo lo dice. Espérenme un momento, pero sí va a haber este fin de semana. No es que se va a ir por ahí. Es a la una. Después de eso viene el partido de Melé con Macará. Así, con cabeza. Luego no aparece que está con Ewin ahí, no sé, bueno. Pero usted, señor Yair, usted es lo contrario del resto, ¿verdad? Usted no es distinto. Que, o sea, no es que es eso, pero busco siempre... Khabib. ¿Usted va con Khabib? Exactamente. ¿Cómo va con Khabib usted? Desde que vi la pelea con Conor McGregor, buen peleador. El productor también siempre va al contrario, así que al jefe de piso no le voy a preguntar porque él no sabe. No sabe. Póngase de mi lado, productor. Está dudoso, señor productor, está dudoso. Con esto nos vamos al corte comercial, ya volvemos, estamos en Halftime día viernes. Hoy con UFC y con nuestro gran invitado Walter aquí, maestro en Jiu-Jitsu brasileño. Estamos con él, vamos a seguir compartiendo. Y vamos a invitarlo a hablar de fútbol también porque aquí hablamos de todo. Así que ya le vamos a preguntar en el tema futbolístico a ver cuál es la opinión que tiene él. Recuerden que tenemos de hoy una orden de consumo para que se la lleven de Pollos del Fabri. La magia del sabor vuela a tu casa. Pedidos al 095-8845-973. Así está el tema. Solo tienen que responder cómo le dice su mamá de cariño. Eso es todo. Y se llevan la orden. La más original se la lleva. Por ahí tenemos algunas que la vamos a hacer el sorteo. La más original se lleva la orden de consumo de Pollos del Fabri. Vamos al corte y ya volvemos aquí en Halftime. Me parece perfecto ir al cine. Sí, pero no quiero comer lo mismo que hay en el cine. Sí, pero a mí se me antojó lasaña. Chicas, yo tengo el contacto que ustedes necesitan. Lasaña La Viola. Yo quiero una lasaña mixta. Yo quiero un espagueti Alfredo. Bueno, pero aquí hace falta algo, ¿verdad? Sí. Chicas, tengo la solución. La picadera. ¡Qué rico! ¿Y en serio? Yo desearía unos deliciosos guantanes. Y yo unos riquísimos rayos primavera. Chicas, ¿entonces qué llamo? Sí, puede llamar. Hola, la picadera. Ok. Guantanes. Yo con madera me encanta. Ya. A nuestros auspiciantes, lasaña La Piola, la picadera también, lo mejor en copas mexicanas, rollos primavera, tenemos también guantanes fritos, ¿no? Eso tiene la picadera. Ahí estábamos viendo el comercial. ¿El comercial qué?
El comercial no lo ahí nomás. Lindo el comercial, muy lindo. El comercial no queda educativo. Muy bueno el comercial. Y muy precioso. Dios mío, vea. Por acá Walter me decía, la gente ni siquiera escucha el mensaje del comercial. Bueno, gracias, apoyo al Fabri. ¿Qué tal le pareció el comercial, Walter? ¿Qué tal le pareció? Es el comercial de él, cuidado. Muy anatómico. Muy bien, esa es la respuesta. Muy anatómico, Walter. Gracias. La respuesta para el programa, ¿no? Gracias, apoyo del Fabri. La magia y el sabor vuelan a tu casa. Pedidos a domicilio 095-8845-973. Ya sabes, estamos regalando una orden de consumo para pollos del Fabri. Todo ese pollo completito, papas, ensalada y salsa, todo allí. Gracias, apoyo del Fabri. Solamente tienes que decirnos. ¿Cómo te dice tu mamá de cariño? La más original se la lleva. Por acá gracias, tenemos un comentario ya, Ricardo. Gracias a Colágeno Produvita, el suplemento alimenticio que tu cuerpo necesita en todas sus presentaciones, frutos rojos, vainilla, mora y frutilla, ¿no? O fresa. Fresa. Pueden seguirnos en la página del Instagram Produvita. Huele riquísimo, Walter, vea. Con eso ya tienen los poderes. Exactamente, para enseñarle a sus alumnos una buena mejora. Esto es más o menos como las semillas del ermitaño de Goku, ¿se ha visto? Ya, se la toma y esto lo repone enseguida. Así es. Ya, quiere ser como Goku, entonces compra colágeno Produvita, el suplemento alimenticio que tu cuerpo necesita. Mire este mensaje, que te lo disculpe que lo interrumpa, pero es un mensaje, dice Roberto Llanio, quiere que le digan cómo le dicen a Estefan. Si quieren mi silencio, un colágeno me tienes que dar, Estefan, y gratis. Vea usted, dígalo, porque acá el señor nos dijo que le decían, ¿cómo era que le decían a usted? Bueno, los amigos me dicen otra forma, pero Manacho. Manacho lo dijo, así que si usted conoce al señor Roberto Llanio, la verdadera, ¿cómo le dice? Se puede llevar el pollo, ¿eh? Llevar el pollo. Lasaña La Piola llegó recargado con sus distintas presentaciones. Lasaña de carne, de pollo y mixta. Además, cuenta con espagueti alfredo de camarones y de pollo. Pueden hacer sus pedidos. Ya sabe, estamos acá con Colágeno Produvita. Gracias a todos nuestros auspiciantes porque confían en nosotros. Y en este formato distinto de hacer periodismo deportivo. Y el King dice, mi papá me dice Peche, porque desde pequeña había un juego de niñas que decía algo así la canción, por la pexi, y por la cola, y mi lengua mocha decía Peche, en vez de pexi, entonces me quedé con Peche. El King, usted ya se ganó un pollo. Usted ya tiene un usted pollo. Usted ya no participa. Gelkin, usted ya tiene un pollo, por favor, tiene que irlo a retirar. Tiene que ir a retirar dos. Tiene otro, quiere hacer acumulativo los pollos ahí. Saludos para Irian Villota, felicitaciones muchachos, lindo programa. Saludos, bienvenida. Algo sabe Gelkin, dice, sí. ¿Cómo te dice tu mamá? Y empática. Ahí está. Parece que no es así, Yo no estoy mintiendo, estoy diciendo la verdad. Pero no tendrá... Que mis amigos me tengan tres carteles de apodo es otra cosa, pero mis amigos. Pero su mamá, por si acaso, a lo largo de sus años no le habrá cambiado el apodo, ¿no? No, para nada. ¿Cómo se llama el...? No es la cartulina, es... No sé si es papelógrafo, que tú puedes escribir de un lado y del otro lado. ¿Cómo se llama? No me acuerdo si es... ¿Y el quién dice? Bueno, ya, en este caso, mis amigos, tres carteles de lado y lado me pusieron los apodos, pero no sé cómo se llama eso. Vea, espera un momento. Y el quien dice, igual quería decirlo, dice, está bien, y el quien ya contó la historia, no hay ningún problema. Pero usted ya tiene un pollo, vaya a retirar el primero y luego participe por otro. Eso sería lo lógico. Bueno, ahora sí, gracias a todos. No, fuera la broma. Gracias a Elkin, a Roberto, a Irian, a toda la gente que nos está viendo, a William, a Fernando Segovia, a toda la gente que nos ve, a César Augusto, a Kenny Astaiza, a Junior Manjín. A Edward no, a ese no le agradecemos. A Edward no. A Edison Rafael, a John Peba, toda la gente que se suma los lunes y los viernes para aguantar a este grupo de informadores que estamos detrás del micrófono aquí en Halftime. A ver, ahora sí. Inicio entonces Liga Pro.
¿Cómo se lleva con el fútbol, Walter? Sí, no lo juega, pero lo ve, lo puede analizar, puede o no puede. Le doy clases al presidente de la Liga Pro. Vea. Ahí está. Eso sí. Lo más cercano al fútbol que yo, todo vale. Bueno, vamos con la Liga Pro. Búsqueme la tabla de... Ahí tenemos el contacto para traer al presidente de la Liga Pro. Le da clases al señor Miguel Ángel Lor. Así es. Es lo más cercano al fútbol que está. Búsqueme la próxima fecha primero. Próxima fecha de esto. A ver, Yair, arranque con la próxima fecha. Y vamos haciendo el análisis poco a poco de los partidos. La próxima fecha empieza el día viernes. El día de hoy. Hoy a las 3:30, Mushikruna frente a Aucas. Oiga, Aucas que viene sancionado. $3,200 de multa para Aucas por haber incumplido los protocolos que están establecidos por Liga Pro. Exactamente. Sí. O sea, no es que... técnico universitario quiere los puntos. No, eso no entra ahí. Eso no. Ya, sí, bueno, porque el reglamento no está estipulando en esa situación. Porque no es un jugador el que invadió o el que irrespetó el reglamento, sino es un dirigente. Eso ya está explicado. Exactamente. Lo que pasa es que la gente de la Liga Pro no explica por qué va la sanción, no lo hace claro, no dice es un dirigente, no un futbolista, y se pone la información a tergiversarse. No hay que dejar cabos sueltos. Hay que explicar todo, es lo recomendable. Usted que está cerca del señor Miguel Ángel Lor, dígale de mi parte que hay que todo aclararlo, porque si no se comienza a tergiversar la información, pues decían que no, que era un futbolista de parte de Aucas, que no estaba en lista y que le quitaron los puntos. Si lo ve productor, como bueno, Ricardo, dígale sí. de mi parte. Por favor, el programa de un señor que sale los miércoles en la noche. Lo que pasa es que seguramente el señor Miguel Ángel Lor desconoce estas situaciones. Emiten comunicados, pero no los emiten completos. Entonces, por eso le digo, dígale para que tenga en cuenta esto y que no vuelva a pasar. Porque se te comienza a tergiversar la información. Lo dice Estefan, técnico universitario, ya había puesto toda su maquinaria de abogados, los había puesto a trabajar para que reclamen esos puntos. Porque si era un jugador, sí estaban incumpliendo una normativa del reglamento que tenía que ser sancionado por él. Cediéndole los 3 puntos al equipo visitante. Entonces, yo le diré, le haga llegar el mensaje ahí. Bueno, vamos, el siguiente partido, Yair. Continúa la fecha ese mismo día viernes a las 7 de la noche. Hoy, Católica contra Deportivo Cuenca. ¡Vamos, Cuenquita! Pasamos al día sábado a las 3:30. Un horario que al señor Estefan no le gusta. Ya estuvo reclamando en el partido contra Guayaquil City, pero le toca jugar MLE otra vez a las 3:30. Contra Macará en este caso. Chuta. ¡Vamos! ¿La UFC o MLE? ¿Qué mismo? UFC. Sí, ya vio, UFC, nos vamos por la UFC. Por favor. ¡Vamos! MLE, vamos. continúa la fecha el mismo día sábado a las 6:00 p.m. Duelo entre técnico está universitario. Está trompeta el señor Manjín, mírenlo, está trompeta el señor Manjín. Técnico universitario y Delfín. Y cierra la fecha el día sábado a las 8:30 p.m, hora bastante convencional, Liga de Quito contra el Nacional. Pasamos al día domingo a las 3:30 nuevamente, Olmedo frente Independiente del Valle, le sigue el partido entre Liga de Puerto Viejo contra el cuadro del Barcelona Deportivo de Guayaquil. Como Ricardo, contra Barcelona. ¡Vamos, Diego! Barcelona. Cierra la fecha el día lunes a las 5:30 entre Guayaquil City y el Orense. ¡Vamos, Orense! ¿Qué hora juega Liga de Puerto Viejo con Barcelona? Vamos a ver. 6:00 p.m. Domingo, 6:00 p.m. A ver, ahora sí. Vamos con el tema. A ver, queda un concurso o queda un sorteo de otra orden de consumo. Lo vamos a dar el día lunes. A la gente que apunte o que esté más cerca de los resultados de esta fecha que se viene, ¿sí? Ya. Yeah. Pero vamos a hacer sencillo. Vamos al partido Emelec Macará y Barcelona Liga de Puerto Viejo. Liga Deportiva de Puerto Viejo. Emelec Macará y Barcelona Liga Deportiva de Puerto Viejo. Liga de Puerto Viejo. A esos dos partidos, la gente que comience a mandar mensajes, ponga el número del mensajero, por favor, ahí... Señor, ya le pongo. A la gente que mande los mensajes con el resultado, con el score de estos dos partidos y a la que se acerque más o a la que gane, vamos a estar haciendo el sorteo de una orden de consumo el día lunes. Esto queda para el día lunes.
manden su mensaje con la respuesta. Diga, gana... Ahí está el número. Gana MLE, gana Macará, gana Barcelona, gana Liga de Puerto Viejo. Así de sencillo, rapidito. Dígalo así. Y a los que le acierten el resultado, pues le vamos a estar... entre ellos vamos a sortear una orden de consumo de Pollos del Fabri el día lunes aquí en el programa en vivo. Así estamos, entonces. A ver, por acá tenemos un mensaje antes de empezar con el análisis de los partidos, rapidísimo. Robert Janiu. Robert Janiu dice... Quiere que le digan cómo le dicen al señor Magín, eso ya lo habíamos leído. Robert Janiu de Estefan tiene un... Un listómetro. Listómetro de apodos, no termino en ningún programa. Tiene que hacerlo en dos partes, entonces, de Robert. Roberto, Galo Maldonado dice a Galo Maldonado. Un saludo. Un saludo. Un saludo, es que escribió mi mamá, le envió a mi mamá y mi papá viene y escribe a mí también. Ah, bueno, ok. Ya, muy bien, al señor Galo Maldonado también, entonces, un saludo y bienvenido. Ahora sí. Ya saben, para el día de lunes, otra orden de consumo para Pollos del Fabri. Solo tienen que mandar su mensaje con gana Emelec, gana Macará, gana Barcelona, gana Puerto Viejo. A ver, Emelec. Tengo aquí también, antes de seguir con la Liga. ¿Qué? La Sudamericana, la fase de Pomo. Ah, sí, el señor Estefan quería hablar. Sí. Aquí la tenemos, ya la tengo en pantalla. Jim. Señor sonidista. Unido de Chile con Aragua de Venezuela. Bolivia 4 con Vasco da Gama. ¿Ya? Bolivia 2 con Emelec. No tiene rival, ahí está. Colonia, Uruguay. No. Zamora, Venezuela. Esa es la primera ronda. Esa es la primera ronda. Ya están establecidos los equipos. Vea, usted averigua. Ese Bolivia es el Bolivia que ya jugó MLE. Ese fue el sorteo de la primera, rueda. El señor productor está en otra cosa ahí. Ese fue el sorteo previo. Él está hablando de otra Copa Sudamericana. Sí, exactamente. Que cuando comenzó a nombrar los equipos, me di cuenta que había ese pequeño error. Es decir, ya no estuve Melec en Bolivia, le iba a decir. Claro. En este caso, si es que ya están los cruces, aquí ya están definidos. Acá está, Melec Unión le toca el siguiente partido. ¿Unión de? Unión. ¿Pero cuál Unión? Pues hay Unión de Santa Fe. Ese no es, el de Santa Fe no es. Desde luego que el de Santa Fe no es, nos pone. Unión versus Melec. Eso es todo. Tal cual. ¿Pero cuál Unión? Unión de Chile. Hay también Unión de Chile. Hay un Unión en... Ya la averiguamos, señor. Sí, por favor, averigüen. Hay la Unión también aquí. Por favor, si puede revisar, señor Yair, para nuestros televidentes. El cantón La Unión también. Unión de Santa Fe. ¿De Unión de Santa Fe? Por eso sí. Estoy diciendo. Me dice que no. Es que no me sonaba el escudo, la verdad, le soy sincero. Es donde es diferente. Sí. Hay la Unión también, el cantón, pues podía ser allá también. Pero bueno, por eso que yo le decía, ¿Unión de cuál? ¿Unión de Santa Fe? Me dice, no. Bueno, ahora sí. Emelec frente a Unión es el partido que le toca ver. Hable. Quería hablar de Sudamericana. Ahí lo metemos ya. Ahí están los que... Hágale. A ver, ya lo puso ahora sí. A ver. ¿Quiere que hable el partido de la... Sigue, el antiguo. Quiero que hable de su partido. Del encuentro que va a tener Emelec. Emelec fue un partido que dominó de principio a fin, donde tuvo 6 opciones claras de gol, donde... Me está hablando el partido contra Guayaquil City. Guayaquil City. Y yo para la Copa Sudamericana. No quería hablar de Sudamericana. Pero ya está el rival. Pero no rival. Lo conoce el rival, no quiere decir qué tal, cómo le va a ir a Emelec. Y ese era todo algún pronóstico que quiera decir. Le cuento que la llave de Emelec está para llegar a semifinal y finales, no está fea, mírenme. No le podría dar un análisis, pero... No está fea la... Es un equipo argentino donde es un equipo que sí lo pude observar, es un equipo muy rápido... Pero... El más fuerte hasta llegar a la semifinal es Unión de Santa Fe. De ahí le toca Melgar, Bahía. Le toca Sport Luqueño. Oiga, con... Melgar, Emelec. No hable mucho. Sí, pero no lo comparas con Unión de Santa Fe, con Vasco da Gama, que ya le podría tocar si es que llega Emelec a la semifinal. No hable muy duro porque ese Melgar la otra vez lo dejó fuera. Así que mejor mantengamos las distancias. Si fuera un Emelec como el que jugaba antes, quizás podría ser un buen... ¿Quién quita que pueda, al nivel internacional, pueda jugar de una manera distinta? Realmente, acuérdate, por supuesto que sí. ¿Usted cree? ¿Por qué cree? Porque es lo que le queda en el año. ¿Sería capaz de poner sus manos al fuego por Emelec? Puede llegar a puestos estelares, que tendría que revisar realmente. Yo quiero, no creo, yo quiero. ¿Qué quiere usted? Emelec haga un buen torneo sudamericano, pero no creo. Entonces, le voy a dar una propuesta.
o pelea por la segunda etapa o por Sudamericana. No creo, personalmente, personalmente no creo que con el plantel, que incluso ha habido hasta problemas en estos días con jugadores de Melec, no creo que le alcance para pelear las dos competiciones al máximo nivel. Sí, sí. Con el nivel de los equipos ecuatorianos, fuera de que también estén en Copa Libertadores, creo que es bastante complicado. Tiene que elegir, seguramente tendrá que elegir aquí Rescalvo y sus dirigidos para ver por qué lado se van. ¿Cuándo es el partido, señor productor? Por el tema internacional o por el campeonato local, ¿no? Los partidos de ida se jugarán entre el 27 y 29 de octubre y la vuelta entre el 3 y 5 de noviembre. Ahí está. Mojín. Octubre, y ahorita. Sí. Okay. La sí. semana que viene. La semana okay, que viene. A ver, en este caso, Unión de Santa Fe, si ustedes se recuerdan, no sé si se acuerdan del zaguero que vino en el 2004. Uy, ver, 2000, me pide mucho. 2004, a mí. Que vino Forestelos. Forestelos. Asconsalvas, el back centro que trajo Emelec. ¿O fue en el 2005? No me recuerdo si fue 2004 o 2005. ¿Ellos vinieron provenientes de Unión de Santa Fe? No. Él está actualmente dirigiendo ese equipo. Ah, está dirigiendo. Exactamente. Bueno. Entonces, Juan Manuel Asconzábal. No sé si te recuerdes. Sí, sí, sí. Señor productor, usted que tiene más edad, ¿se recuerda de Juan Manuel Asconzábal? Le dijeron viejo. Ahí se la dejo. Indirectamente. Juan Manuel Asconzábal. Es que era de Central de Melec. El centro que vino a Melec, que sí pudo ser un jugador promedio. Pero tuvo un paso fugaz por Emelec, no fue un... Por eso le digo, porque es que para refrescarle la memoria a nuestros televidentes, Juan Manuel Asconzábal, no estoy muy seguro si vino en el 2004 o en el 2005. Pero ya se había olvidado de Emelec Asconzábal. Bueno, pero es para una referencia de ese equipo. Conozco al mediocampista, que si no me equivoco es Freddy, y el delantero es Freddy, que tiene un apellido que no lo puedo pronunciar, porque si lo pronuncio lo va a pronunciar mal. Y no lo he seguido realmente, solo sé que es un equipo rápido, lo poco que pude ver, y bueno, creo que Melec sí tiene en opciones teoría, de clasificar. ¿Considera sí. que Melec le va a superar a Unión de Santa Fe por y supuesto, va a pasar a cuartos? Voy a hacer referencia que el año pasado Melec tuvo un año muy paupérrimo en la Liga. Ahí atrás de usted está Juan Manuel Asconzábal, para ver si se acuerdan. Bueno, en la Liga Pro tuvo un nivel paupérrimo, pero en la Copa Libertadores se recuperó ganándole al Globito, al equipo que dirigía... A Huracán. Exactamente, donde tenía jugadores importantes y donde Melec pudo sacar un resultado positivo. Asimismo fue en Brasil, donde le pudo sacar un gran resultado a Cruzeiro. Entonces, pienso yo que Melec, que viene pasando por una mala racha, como yo le dije a los chicos, están más salados que el mar... esperemos que pueda haber una mejor presentación ya pero, a nivel internacional, porque recuerda no, que viene la elección económica y pasar a la siguiente fase, que no sé con quién le tocaría. Es una gran oportunidad para que se pueda... ¿Le tocaría con Melgar o con Bahía? Bahía de Brasil, un rival sumamente complicado. Es uno de los más fuertes que he visto, Bahía. Ya no estoy yendo a la concentración porque los distrae a los muchachos. Y yo creo que por eso es que te no terminan me rinden distraídos bien. Ahí, no sé. Ahí nos pasaron unas fotos el otro día de que el señor está ahí en la concentración. No sé qué anda haciendo, pero anda por allí. Él ni sabía que teníamos las fotos, pero bueno. Oiga, Ricardo, yo quiero decirle algo. La señora jefa de piso nos quiere cortar y llega tarde. Sí, todavía. A ver, es accesible el rival que tiene en Copa Sudamericana. Es un rival de cuidado. Por eso le pregunto, pero para usted va a clasificar. Perdóneme. Le puedo dar un ejemplo de cómo juega ese equipo a nivel local. Es más o menos un estilo entre Macará y Delfín. Es un equipo parecido. Entonces ya ganaron. Yo Católica. Juega como el Paris Saint Germain. Como Liga. Es accesible, es accesible, pero la falla no es Unión de Santa Fe, la falla es Melec. Cambiemos de tema, muchachos, miren este tema que les tengo para ustedes, miren, a ver si sale. Ya dejen de pelear sobre eso. ¿Qué quiere ahora? Miren ese tema que tengo de Melec. Ni siquiera... Robert Burbano. Ni siquiera deja ver. ¡Ay! Se pone más tóxico el señor Mangín si le hablan de Burbano. Robert Burbano en estos últimos días o esta última semana ha sido relegado a la reserva del Club Sport Emelec. Habían unos rumores y unos trascendidos de que decían que inclusive era separado del club totalmente.
Luego ya se hicieron las aclaraciones respectivas. Está entrenando con reservas, lo mandaron. Sí, y lo pusieron a entrenar con las reservas. Eso fue aclarado por la gente, por la dirigencia del Club Sport Emelec, que es importante. Llegando al punto en el que habían rumores de que se podía estar negociando un préstamo o si Emelec se deshace de los derechos del jugador, que vaya libre a Liga de Quito. ¿Qué pasa con Robert Urbano? ¿Por qué se da esta situación? Es debido a una publicación que él había hecho en sus redes sociales tomando una frase de Marcelo Bielsa, donde él colocaba o decía que hay técnicos que hacen correr a sus futbolistas y otros que los hacen, que a los que corren los hacen caminar. Entonces, a esto había dejado colgado en una de sus redes sociales, y esto le llevó a Carrió la sanción, porque cuando coloca de esto deja ver la puerta abierta para que se tergiverse o ya mucho entredicho en ese espacio, ¿sí? Bueno, era un tema que realmente no lo quería hablar, pero... ¿No lo quiere hablar? Yo le vi la cara. Realmente estoy indignado, primero porque no se puede filtrar a la prensa lo que pasa en el club. No se puede filtrar porque los jugadores saben que hay un código. Cuando tú firmas un contrato, tú no puedes divulgar lo que pasa dentro de un camerino. El código de barras. O qué es lo que pasa, que es un código de jugadores con técnico. En este caso, Robert Urbano no fue separado por ese motivo. Ya. Entonces, no fue separado por ese motivo de lo que escribió en sus redes sociales. Tampoco lo puedo decir, pero realmente estoy indignado. ¿Por qué? Porque es un jugador que necesitamos, porque es un jugador que ahorita se necesita por cómo está el plantel. Entonces, porque no van puede a jugar pasar Sudamericana. Este tipo de cosas. No puede filtrar a la prensa lo que está pasando dentro del club. MLS se ha caracterizado por todos estos años. Que lo necesitemos. MLS necesita de ese jugador, pero no puede pasar ese tipo de cosas. MLS no necesita velocidad. Que se tenga que filtrar a la prensa deportiva, que le hace mucho daño le hace la prensa a los jugadores, al cuerpo técnico, a todo. Porque se creen que ellos son los protagonistas y realmente no son así. Hay algunos periodistas que dicen que saben mucho y ni siquiera un balón saben patear. El hecho de que viajes mucho o el hecho de que comentes en un canal no significa que sepas más que el resto. Primero, hermano, tienes que primero aprender a patear un balón, un entrenamiento, cómo se entrena, qué es un camerino, qué es fútbol realmente. No es sentarse por sentar y hablar por hablar. Entonces yo sí estoy indignado realmente porque no puede pasar ese código. Cuando tú vas a firmar un contrato, no puedes hablar ciertas cosas que pasan. Todo jugador lo sabe y eso no puede pasar. Realmente no puede pasar. Yo no lo puedo decir, pero sí estoy indignado porque ahorita estamos en la recta final donde está MLE, está peleando la Liga Pro y ahorita viene un rival como Unión de Santa Fe donde se necesitan los jugadores porque se viene domingo, miércoles, lunes, jueves. Sea cual sea el día, se necesita plantel. No sea malito. Búsqueme ahí la nómina de MLE. Que se necesite... La verdad es que yo creo que Melec no... Velocidad no necesita. Velocidad tiene bastante. Yo en sí le puedo decir que Robert Urbano, para mi gusto futbolístico, como entrenador... Para el mío también está de más. No es de lo que yo quiero o de lo que yo quisiera ver en el tema de Melec. Melec necesita a alguien que tenga la pelota, que la sepa... dominar técnicamente. Melec le falta, Melec tiene que ser más profundo con los carrileros. Pero no velocidad. Correr por correr. Vea, para eso vaya a correr una maratón. Sí. Bueno, en este caso. No hablamos entonces. En este caso yo estoy un poquito molesto por lo que pasó, pero bueno, son decisiones de la dirigencia, hay que respetarlas. Si el jugador lo mandaron a la reserva y bajo esa frase. Yo como jugador, o bueno, como técnico, le preguntara, ¿te hago caminar o te hago volar? Con eso concluyo. Bueno, ahí está la situación de lo que había sucedido con Robert Urbano. Como lo digo, se aclaró porque inclusive se hablaba de que era separado totalmente del plantel, pero esto fue aclarado ya por la dirigencia del Club Sport Emelec. Llegamos a la parte final. ¿Y los chistes? No, sí, estamos en la parte final, vamos a hacer los chistes. Llegamos a la parte final. Preparen los chistes, ¿sí? Rapidísimo, en WWE se viene un evento importante el día de mañana, sí, mañana es el Hell in a Cell.
donde van a estar todos los títulos en juego nuevamente. ¿Usted qué opina de los rápido, señor, luchadores? Sin reírse, rápido. A él le encanta verlos en calzoncillo y mostrando los músculos. O sea, a él le encanta. Él se siente un fin de semana, pide sus canguilcitos y se pone a verlos en calzoncillo.